registraste una LLC y tal vez el negocio no funcionó, o tal vez te asociaste con algunos compañeros y esa partnership o esa asociación no funcionó y ahora quieres saber cómo disolver o cómo cerrar una LLC. Bueno, pues en este episodio te cuento los detalles. Hola y bienvenidos a este episodio de Y tú también puedes. Mi nombre es Miriam Jeanette y soy notaria pública y trabajo como contadora y asesora de negocios en Estados Unidos. Sea que hayas registrado una LLC o te hayas asociado con algunos compañeros y el negocio no haya funcionado, eso no significa que eso haya sido un fracaso, pues el fracaso sería no haberlo intentado. Pero ahora te preguntas, ¿cómo se tiene que cerrar o cómo se disuelve una LLC? Bueno, pues primero hay que revisar qué es lo que dice el contrato operativo, ya que es muy probable que el contrato operativo que se firmó al principio establezca las cláusulas sobre las cuales se puede cerrar la LLC. Una vez que ustedes revisen el contrato operativo, ustedes podrán tener ahí guía en cuanto a cómo pueden cerrarla. Otra cosa que hay que hacer es revisar cuáles son los estatutos o los artículos que el estado establece, ya que cada estado en Estados Unidos establece ciertas condiciones en cuanto a cómo o sobre qué base se puede cerrar una LLC. Por ejemplo, aquí en Colorado, para poder cerrar una LLC, todos los miembros tienen que estar de acuerdo. Ahora, una vez que todos los miembros están de acuerdo, entonces hay que hacer un tipo de papel o un documento donde se establezca que todos están de acuerdo en cerrar la LLC y documentar a partir de qué momento va a ser cerrada. Es importante que ese documento esté notarizado y firmado por todos los miembros. Una vez que ya están todos de acuerdo, ahora tienen que revisar cuáles son todas las deudas que tiene la LLC y saldarlas antes de que se hagan las últimas distribuciones o que se distribuyan los bienes de la LLC. Ahora, si uno de los miembros hizo un préstamo a la LLC, ese miembro va a tener menos prioridad que en este caso lo que vienen siendo los bancos o los taxes. Y eso es muy importante, sobre todo si ustedes tenían una nómina y si pagaban taxes de empleador. Es muy importante que esos taxes se paguen antes de cerrar la LLC, ya que cuando nosotros tenemos una nómina, al estarle quitando al empleado los impuestos de su cheque, es como si el gobierno nos estuviera confiando ese dinero que en realidad le pertenece al gobierno. En inglés se le llama como un trust. Entonces, ese dinero tiene que ser remitido al gobierno de inmediato. Una vez que ya se hayan pagado todas estas deudas o se hayan saldado estas deudas, entonces ahora sí se van a dividir los bienes en base a los porcentajes de propiedad que cada miembro tenga. Si, por ejemplo, son miembros 50-50, o sea, 50% y 50, entonces le corresponde la mitad a cada quien. Ahora, una vez que ya se han distribuido los bienes y todos los miembros están conformes, entonces ahora sí, en el estado se tiene que llenar una disolución. Pues básicamente un trámite donde uno le notifica al estado que la LLC se ha disuelto. Y es muy recomendable que también ahí adjunten ese documento donde todos los miembros firmaron y que estaban de acuerdo en que esa LLC fuera disuelta. Una vez que se hizo eso, entonces ahora hay que hacer los taxes de la LLC. En el caso de una LLC que era de dos miembros o más, al hacer los impuestos finales, hay que marcar en nuestra declaración de impuestos final que esa va a ser la última declaración de impuestos de la LLC. Ahora, si nuestra LLC era una S Corporation o se llenaba un return de una corporación que viene siendo la 1120, es lo mismo. Hay que notificar al IRS que esa va a ser la última declaración de impuestos que el IRS en este caso va a recibir de parte de la LLC. Ahora, una vez que se ha hecho todo eso, ahora hay que encargarse de guardar los registros hasta 4 años.
Normalmente el IRS puede hacernos una auditoría hasta 3 años, pero si ustedes tuvieron nómina, los impuestos sobre la nómina se puede hacer una auditoría hasta 4 años atrás. Entonces yo por eso les sugiero que en este caso guarden los documentos hasta 4 años. Entonces vemos que cerrar una LLC puede ser un proceso relativamente sencillo y resulta aún más sencillo si solamente había un miembro en la LLC. Ahora, en el caso de un single member LLC, si esta persona nunca hizo una elección para que la LLC fuera taxada o grabada como una S-Corp o como una corporación, entonces ahí no es necesario que le avise al IRS que vaya a ser su última declaración de impuestos, ya que normalmente un single member LLC es taxado como lo que viene siendo un sole proprietor, es decir que las ganancias se declaran bajo lo que viene siendo el Schedule C, que es un estado de pérdidas y ganancias, y esto está adjunto a los taxes personales. Y bueno, pues esta es la información que quería compartir con ustedes. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, regálenme un like y no se olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Además, si hay algún otro tema que les gustaría escuchar o si tienen alguna pregunta, pueden dejarme un comentario. Yo leo cada uno de sus comentarios y una vez más, de antemano, les agradezco el apoyo. Muchas gracias por acompañarme una vez más a este programa y tú también puedes.